y una puerta grande se abrió. Wellness inició a mediados del 2018. Empezamos con 5 chicas en ese entonces y estuvimos entrenando lo que era agosto-septiembre hasta en octubre, el 14 de octubre, ir a nuestra primera competencia de lo que fue el K-Pop Halloween. Literalmente Wellness sí se dio a conocer y pudimos ganar lo que es el segundo lugar siendo un grupo novato. Actualmente tenemos 6 ensayos, lo estamos contando los ensayos. Está siendo algo realmente muy fuerte y un nuevo reto para nosotras, porque son muy pocos los ensayos que estamos teniendo para el K-Pop Bolivia. Pero la verdad es un reto muy fuerte y queremos cumplirlo como grupo. ¿Reconocen a su personaje? La música la elegimos porque era lo que más llamaba la atención. Nos gusta lo que es la alegría. Sí, van a escuchar los audios y están bien. Y es como que lo que caracteriza a YDC, tener carisma, alegría y dar una buena presentación. Espero que todos los grupos igual pongan mucho esfuerzo, porque veo que hay mucha competencia y le deseo lo mejor a todo el mundo. Okay.
mucho tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de tomarme en cuenta como jurado. A nivel Bolivia hay demasiado talento. Felicitarlos a todos y también muchas gracias a la organización por invitarme. Gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación. Nuevos grupos a nivel inicial, tenemos grupos también que se pueden de la categoría arte y cultura, ¿ok? Con 89 puntos. La ganadora, ganador, ganadere es Yucra. Yucra. Fuerte los aplausos, por favor. Se notó la pasión, brilló en este... Sí, se sabía todas las canciones. Exacto. Y el ganador, o la ganadora, o la, o el ganadere, es... ¡Daniel! Entre nosotros, porque verá que no saben lo lindo que puede ser el llegar a darnos apoyo mutuo. Tal vez solo hubo un ganador, pero de verdad que con el hecho de haber venido hasta acá, haber invertido su dinero en salas, en vestuario, en ensayar, en tomarse el tiempo de verdad venir hasta Santa Cruz para presentarse, lo valoro muchísimo. De verdad, todos los grupos de dance cover, tanto de La Paz, Sucre, Cochabamba, a los jurados también que vinieron, los admiro muchísimo. De...